Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseñe a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en la cocina de Biachi. ¿Estamos listas? ¿Sí o no? Cintia, de nuevo besos. La Cintia ya es parte de esta, es tu casa, ha venido varias veces porque es experta pastelera y desde que probé sus cosas yo dije no, quiero que me la traigan a Cintia porque la Cintia tiene, hace las cosas riquísimas y muchas veces vemos cosas bonitas y no saben bien. ¿Es o no? Así es. Bueno, salud usted también, Cintia. Dígale hola a todos los televidentes, esta es tu casa. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una torta de manzana con nueces. Ya, esperemos un ratito. Déjeme decirle que Cintia está aquí y le podemos sacar cualquier tipo de información, cualquier cosa pregunta que ustedes quieran saber, preguntas, cosas de pastelería, obviamente, pues, ¿no? Claro. Tenemos los teléfonos en pantalla, Cintia, el 602-3674, y también tenemos nosotros el WhatsApp que aparece en sus pantallas para cualquier tipo de consulta. Para iniciar, vamos a ver los ingredientes. Sí, esperamos un ratito. Para ver la receta. Torta de manzana y nuez. Media taza de aceite. 200 gramos de margarina. 5 huevos. 2 tazas de azúcar morena. 1 cucharada de canela en polvo. 1 cucharada de licor amaretto. 2 tazas y 1/4 de harina. 3 manzanas. 1 taza y media de nueces. 1 cucharada de polvo de hornear. 1 pizca de sal. Baño. 1 taza de leche evaporada. 1 taza de leche condensada. 1/4 de taza de licor amaretto. Decoración praline. 1 taza de nueces. Y 1 taza y media de azúcar. Uy, estamos hablando con Cintia que el miércoles de ceniza coincide con el Día de los Enamorados. Del amor y la amistad, mejor dicho. Sí, del amor y la amistad. No solo es el día de las parejas de hombre-mujer, no. El amor y la amistad con Cintia. Me tienes que mandar una tortita, decir, feliz día, Biachi, de la amistad. Unas galletitas. Pero que quiero torta, me dice galleta. Bueno, vamos a empezar a preparar la torta con Cintia. Y esta torta, le voy a decir, mientras Cintia prepara, es una cosa deliciosa. Porque es como mojadita, ¿verdad? Sí, es un poco húmeda. Primero vamos a aflojar un poco la margarina. ¿Ya? Vamos a aflojar, ¿qué significa cuando yo digo es vamos a cremarlo? A cremarla, sí. Ajá. Eso significa mover, ella solita con el calor que le va a dar. Se va a hacer cremosa. Ya, pero tú cuenta, pues, a ver. Ya, se va a hacer cremosa. Ajá. Y no sé si tú me puedes ayudar desligando los huevos un poco. ¿Qué quieres, que los rompa? Sí. Ya. Y le vamos a agregar la... ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué escandaloso! ¿Qué eres, Cintia? Con esto. Ah, ¿quieres que los bata? Sí, un poquito. Y ahí luego agregamos el azúcar morena. ¿Acá? Sí. Me pone a trabajar, o sea que me toca doble porción. Doble, así es. Porque cuando tú vienes, yo le reparto a todo el mundo, pero yo no trabajo. Pero hoy día me he puesto a trabajar. Solo un momentito. Solo un ratito. ¿Por qué tenemos margarina y aceite? Acá le voy a agregar el aceite mientras desligamos los huevos. Aquí ya le echo el azúcar. Sí, así es. ¿Toda? Toda. Ya. Poco a poco y la vas moviendo. Esta torta es húmeda. Lo que hace el aceite es abrir la miga para que ella absorba el baño. A ver, a ver. Uh-huh. Repitamos eso, Cintia, por favor, que es importante para todos los televidentes. Ya. Lo que hace el aceite es abrir la miga de la torta, del cake, para recibir el baño de lo que le vamos a hacer al final. Ya. Entonces sale como un postre por eso, un poco más. Por eso húmedo. Las tortas de chocolate se hacen con aceite, las mojadas. Claro, sí. Oye, ¿cuándo traemos a Cintia para que nos haga una torta mojada de chocolate? Antes de traigamos la producción. Antes de carnaval, sí. Para el Día de los Enamorados hay que traerla para que haga, porque a la gente le encanta la torta mojada sí, de chocolate. Es deliciosa. Ay, la hacemos en forma de corazón. Sí, en forma de corazón. Sí tiene, sí, en forma. Sí, sí, ya, ya. Moldecito ahí. A ver, ¿vigorosamente o qué? Cuéntame porque ya. Ya. Esto ya lo dejamos aquí. Porque yo sí tengo... Tiene que desligarse bien, nada más. ¿Desligarse es? Que se rompa la estructura del huevo y se pueda mezclar con el azúcar. Ya. Emulsifique.
emulsifica. Estamos en términos nosotros culinarios, pero estoy yo haciendo que nos diga en español la Cintia para entender más fácil, porque generalmente las amas de casa que nos están viendo no son chefs, sino cocineras, claro. Pues, ¿no? Sí, yo al igual que yo. Pero ver, algo tengo que haber aprendido, diga Cintia, si no es a la fuerza. No, sí, tú sabes bastante. Vamos a ver. Va a hacerlo acá. ¿Ya? Aquí sí. ¿Yo te ayudo? Sí, por favor. Lo bueno de esta torta es que la puedes hacer sin máquina, es súper fácil. Me encantan sin máquina, sí. ¿Sabes por qué? Porque hacen ruido, sí. Porque ensucias más. ¿Tú también eres así vaga para la cocina? Sí, o sea, eso de ensuciar menos, ¿no? Sí. No, no me gusta lavar los platos, pero... No me gusta lavar los platos. A mí no me molesta lavar platos. Me gusta preparar, eso sí. Ay, lindo, pues alguien que te lave los platos. Pero a mí no, claro. A mí no me gusta lavar los platos. No, los platos no me molestan. Las ollas sí, mira. Esas y yo estamos peleadas, a ver. Yo veo una olla y digo... Dalo corriendo. Sí, da. Oye, y otra cosa, cuando lavan las ollas en mi casa... Sí. Y las ollas solo no se lavan solo por dentro, se lavan por fuera también. Aquí agregamos la pizca de sal, perdón. Una pizca de sal para realzar el sabor. Claro, para que se fijen los sabores, la esencia. ¿Esencia de? Esencia de almendras. ¿Ya? El licor de amaretto. Ya. El licor de amaretto también es de almendras, o sea que sí. Le vamos a dar un toque almendrado, qué rico. Sí, de frutos secos, delicioso. Y vamos a incorporar la canela. La canela que se lleva muy bien con la manzana, ¿no? Sí. Nuestro bicarbonato lo ponemos en la harina, por favor. Ya. Que yo le estoy haciendo la harina cernida o la vamos de nuevo a tamizar. Ya, o está, ya está cernida. Ya. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Vamos ya. a poner aquí? Sí, poco a poco. Ya. Perfecto. Ahí esto vamos. Aquí, como no puedo batir en la harina, la tengo que incorporar para que no se me forme el gluten. Primero espérense un ratito. 602-3674. Espera, Cintia, mira esta revista. Tú sabes que son lindas. Sí, hermosas. Son preciosas, las venden en supermercados y comisariatos. Y ustedes las pueden adquirir por un precio súper bueno. Y el resultado que van a tener es maravilloso, Cintia, porque van a tener muchísimas recetas que yo he hecho con mucho cariño a lo largo de mi vida. Todas las fotos que ustedes ven aquí, cualquiera, yo cojo y abro, por ejemplo, aquí hay un risotto de champiñones, miren que ustedes qué rico. Esto es lo que decía ayer, la paella de embutidos que la tengo aquí. Esta paella de embutidos la hice yo con mis manitos. Cholita, pero bien rica. Sí digo cholita, porque embutidos podemos hacerlo con recortes también, ¿no? Claro. Ya, entonces 602-3674 para obsequiarles la revista y me vas a contar por qué sacaste el bate-bate y ahora vas a poner la harina con espátula. Ya, lo que sucede es que la harina no hay como batirla mucho para que no se forme gluten. ¿Qué es lo que hace el gluten? Que se forme una masa pesada. Ok. Es la proteína de la harina, entonces si yo hago mucho batido con el batidor propiamente. Lo que sí hacemos al inicio. Exacto, pero es porque yo necesito incorporar aire a mi grasa. Ya, ok. ¿Sí? Primero cremamos, es decir, batimos bastante y después solamente ligamos, incorporamos. Exacto. Nada más. Así es. Mientras se junte ya, nada más, no siga batiendo. No más. Ya. Y luego lo que hago es incorporar con una paleta de goma o de madera. Hasta que se integre todo. De goma, no había oído eso. Yo le digo de silicón, pero de goma no había hace tiempo. Tenemos llamadita Cintia. Hola, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Kevin. O un caballero. Hola, Kevin. Muy bien. Kevin. No, no hay retorno. Veo, parece que hay alguien en la línea, por lo que escucho por acá. Pero aquí en el estudio no escuchamos. Entonces vamos a continuar hasta que se arregle ese problemita y ya incorporamos toda la harina. ¿Es de poco a poco? Sí, mientras se va integrando, luego las nueces y al final las manzanas. A ver, mira, te juro que yo he hecho 200 tortas de manzana a lo largo de toda mi vida, digamos, ¿no? Y digo 200 porque me encanta la torta de manzana, la hago con zanahoria, la hago con piña, la hago con todo, ¿verdad? Yeah. Pero nunca he hecho con trocitos de manzana, siempre la he pelado, Cintia, y la he hecho con manzana rallada. No, o sea, a mí me gusta así porque se siente... Eso vamos a contar, vamos a recibir a Kevin. Eso va. Ya listo. Aguanta, me haces de acuerdo. ¡Kevin! Aló. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Hola. Ya te escucho, Kevin, ¿cómo vas? No nos escucho. Kevin está escuchando por el televisor. No debe de hacer Hola. Eso. Kevin. Tienes que escucharme por el teléfono, no por el televisor, porque la señal del audio llega después a tu casa. Hola. No nos escucha. Bueno, vamos a cerrar con Kevin. Él quiere la torta mojada de chocolate. Hola. Cintia ya está comprometida, ¿verdad, Kevin? Escúchame. A ver, vamos a cortar con Kevin y yo le voy a hablar a Kevin, porque él no está escuchándome por el televisor y no por el teléfono. Así es. ¿Ya? Entonces, Kevin, va Cintia a venirte a hacer una súper
torta de chocolate mojada. Ella dijo cómo se abren los poritos y todo, pero aguántame. ¿Las nueces? Para Kevin, acuérdate, le mando saludos a Kevin ese día, mandémosle. Ya, listo, pues, ¿no? Le enviamos saludos a Kevin ese día. Nueces llega muy bien, ¿no? Claro, también. ¿Las podemos obviar? O puedes cambiarlas, puedes ir a almendras. Pueden ir a almendras, sí. Ya no, bueno, ya no sería torta de manzana y nueces, pero igual es un fruto. No sería, pero un fruto válido. Sí, válido. Sí. Ah, pero tú sabes que una vez yo hice una torta con maní y me quedó riquísimo. Sí, debe ser. Oye, pero no le puse, o sea, sin fruta, como de maní. Pero el maní en fruto, en... Maní, pero así, el maní que tú picas. Ajá. Troceado, así como troceaste la almendra. Claro, y me imagino que quedó riquísimo. Quedó riquísima, parecía, no sé, rara, riquísima. Pero una torta así como que de almendras, pero de maní. Háztela un día. Ya, un día eso vamos a probar. Ya. Entonces, ahí está toda la torta. Sí, aquí están ya las manzanas. Bueno, después vamos a regresar, porque tenemos que comentar nosotros todo acerca del horno, que es muy importante. Cintia. Sí, las temperaturas, uh-huh. el molde, cómo debe ir debidamente engrasado, cómo no debemos abrir la puerta del horno. Esos son, aunque ustedes no crean, parte más importante de la preparación de la torta. Porque uno dice, yo le hice igualita y no sé qué pasó. Eso es lo que pasa. Le falló la técnica. No, ahí vamos a contar, vamos a despejar todas dudas después del corte. Ya, listo, ya, perfecto. Ya regresamos. Nada se compara con tu risa. Vives en el óleo de mis... En la cocina de Biachi, en Esta es tu casa. Callado. Estamos conversando con Cintia y estamos hablando de esto porque yo pues era fanática y los tenía. Entonces yo los guardé en un lugar con calor y de todas maneras se me pegó pierde un poco. La forma. Se me perdió un poquito la forma. ¿Y cómo se llama esto? Silpar. Esto aguanta hasta un caramelo. Sí. Aunque no crean, esto parece un individual, aguanta la temperatura de un caramelo. Esto se puede hornear galletas también, y todo. Entonces, yo pues era fanática de ellos y me los compré y se me dañaron porque los tuve en un lugar que no era pues el aconsejable. En todo caso, vamos a empezar, Cintia. Vamos a hacer el baño y el praliné. ¿Qué es el praliné? El Cuéntanos. Praliné es un caramelo con nueces, nada más, que es para decorar encima nuestra torta. Claro, ¿sí? Son esas nueces así como acarameladas que te sacan de control. Que hacen romper la dieta. Te hacen romper la dieta. Y vamos a hacer el baño, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestro baño, esta está encendida, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Temperatura media te pongo? Sí, media, por favor. Ya, entonces póngale nomás, Cintia. Ya, nuestro baño es la leche condensada. Que nada con leche condensada queda malo, por si acaso. No, todo es delicioso con leche condensada. Yo digo que se derrame sangre, pero no leche condensada. Diga. Así es, ya. Y la leche evaporada. Y la leche... ¡Uy, Dios mío! Aquí vamos a enloquecer todo lo que estamos aquí. Ya, y para darle el toque de sabor era nuestro licor de amaretto. El licor de amaretto. El licor de amaretto es un licor muy utilizado en los postres. Porque sí, en la repostería. Es un licor suave que tiene pues ese aroma y sabor a almendra. De almendras, delicioso. Delicioso. Sí. También tenemos la esencia de almendra que la podemos utilizar. Sí, ¿verdad? También. De pues hecho, si tenemos el licor de amaretto. Pero usted sabe que el licor de amaretto es súper rico y es suavecito. O sea, se los podemos dar a los niños, no se preocupen. Ya. Ya. Aquí lo que hacemos es calentar. Yo te lo bato. Ya. ¿Quieres? Sí, porque ya trabaja todo. Ya. Y luego el praliné lo hacemos con el caramelo. Ah, ya, vamos a mirar que va a manejar caramelo ahorita. ¿Qué te pongo? ¿Qué temperatura? Ahí está bien. Media. ¿Media? Sí. Ya. 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 Eso solo hay que moverlo para que se caiga. Ya, yo te lo muevo. Tú dedícate al praliné. A ver, consejos del caramelo, Cintia. Muchos consejos del caramelo, datos. ¿Por qué el caramelo se nos azucara? ¿Cómo podemos hacer? Tú vas a hacer un caramelo a pelo, que yo le llamo, sin agua. Sí, sí. Bueno, este caramelo sin agua puede quemarse más rápido. Es mejor tenerlo, estar aquí pendiente, no abandonarlo. Nunca abandonarlo. No, porque si no se te quema el azúcar. Y yo te estoy acá moviendo. Y luego se hace, si no se hace amargo. Si lo dejamos quemar, se puede hacer amargo. Claro, ¿cómo sabemos si está? O sea, debemos dejar el tono caramelo, pero no dorarlo de más porque se hace amargo. Así es, subémosle un poco, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Ya. De ahí te lo bajo yo. Sí, tranquilo. Ya mismo empieza ella. Ay, lo moví. Ya mismo empieza ella a. A fundirse. Eso le dejamos un ratito ahí. Ajá. Ella mismo se funde. Bueno, y cuando empecemos a ver que ella empezó un ya. Color dorado. Un color doradito, ahí ya. Empezó. No, pues a derretirse. ¿En ese momento se mueve, sí o no? Cuando está solo, sin agua, no la movemos. Dejémosla ahí un poco. Que se empiece a fundir solo. ¿Con agua? Sin agua. Sin agua. O sea, yo prefiero no mover el azúcar. Es preferible.
Pero no pasa, por ejemplo, aquí tenemos más azúcar que por acá, no se nos... No, todavía no. Ya, porque si movemos se nos puede hacer pelota, ¿verdad? Sí, empieza a hacerse como terrones de azúcar con piedritas. Como terrones de azúcar con piedritas. Igual se los puede disolver, pero eso, hay que tener muchísimo cuidado, ser expertos. Sí. Y acá... Eso sí, ya está caliente, lo retiramos del fuego, que es para bañar el... Pastel. Ay, miren ustedes, entonces es medio líquido, o sea que va a ser como mojadita. Sí, mojadita y encima crocante, que es eso, eso va a ser como para perder el sentido, Dios mío santo, yo ya me veo. Déjame apagarte, ¿no? Aquí te lo pago sin tener. Sí, ese sí. Y este está un poco bajo. ¿Bajo? Sí. Ya, no lo movas, porque como es inducción, sí. Eso. Tú sabes que hay un refrán que dice siempre, Cintia, apunta caramelo. Sí. ¿Se ha visto? Sí, he escuchado. Que significa, está a punto caramelo. Eso significa que ya mismo. Porque el caramelo, de un ratito al otro... Se te pasó. Se te hace. Sí. Es como el pan se quema en la puerta del horno. Ajá. Es verdad. Mira, aquí ya se está poniendo dorado. ¿Ves? Miren ustedes cómo ven, ya se está poniendo dorado, se está fundiendo, sí. El término adecuado para decir el azúcar. Y de ahí vamos a lograr el caramelo. Pero yo quiero que no despeguen la vista tampoco un poco del caramelo para que vean cómo Cintia va a reaccionar ante esta situación que se está dando, ¿no? Que de un lado se está derritiendo y del otro lado no. Ahí le bajamos un poquito la temperatura. Sí, un poquito para que no se me queme. Ok. Porque obviamente no está al mismo nivel todo el azúcar ni nada. Y siempre pasa eso, Cintia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Siempre pasa eso, que van a ver un lado que se funda más rápido que otro. Cuando yo ya veo que se está fundiendo, lo muevo un poco. Ah, ya, ella está haciéndolo así, pero no está mezclando ya. Un poquito, es para que se funda bien todo el azúcar. Ok, eso lo vamos a dejar y luego vamos a poner el... Luego le agregamos las nueces. Y eso se llama praliné. Praliné. Y después le damos golpe. Sí, luego lo rompemos. Ah, eso va a ser lo más bacán para ver después. ¿Cómo le damos golpe al praliné? Ya. Tú sabes que yo una vez hice el praliné, después de darle golpe, hay que tener cuidado con el golpe. Claro, es que lo que tú necesitas son unos trocitos grandes para poner encima de tu torta. Para colocarlo, claro. Sí. Porque también el praliné, se usa mucho el praliné también chiquito, se lo ponen helado, se lo ponen todo. Claro, haces como virutitas de caramelo. Ahí lo que puedes hacer es trocear un poco más la nuez para que no sea tan grueso los trozos. Dependiendo de qué lo vamos a utilizar. Claro. Miren ustedes que ya por un lado está color caramelo y ya está a punto de fundirse el otro azúcar. Ya tenemos el aroma, no solamente del azúcar que al fundirse huele a dulce, sino también huele a dulce a caramelo, ¿no? Sí. Sino también el aroma que tengo acá, pues, del amaretto, ¿no? Pero cuando el azúcar se funde, huele como a dulcería, ¿verdad? Sí, huele delicioso. Huele a dulcería. Claro, porque, no sé, tienen como un olor característico, ¿no? Tú sabes, cuando yo llego a mi casa, pues ya es típico el aliño que tú tienes, ¿no? Yo vivo en un edificio, voy entrando a la puerta y dice, uy, en mi casa están haciendo por siempre santo. Yo ya me la sé. Y el olor a caramelo, pues algo característico, súper rico. Bueno, hasta mientras, ya mismo va a ser el caramelo. Sí, ya vamos a ver cuando pongamos las nueces, pero yo les muestro mi revista, que es de la cocina de Viachi, que está a la venta en supermercados y comisariatos, y lo podemos nosotros adquirir a un precio súper cómodo y tener muchísimas revistas y dulces también, porque yo también hago dulces. Necesito bajar. Dulces deliciosos, ¿verdad? Vamos a dejarla aquí y ahora sí. Apaguémoslo para que no se nos queme el caramelo. Ya. El caramelo con el mismo calor se sigue fundiendo, ¿verdad? Sí, sí, lo apagamos ya. ¿Ya está apagado? Sí. Por si acaso, cuando apaguemos, nosotros debemos de ver que el caramelo sigue, digamos, la temperatura sigue ahí fuerte, sí. Porque la temperatura del caramelo es mucho más alta. ¿Qué temperatura llega a estar? Uy, sobrepasa los 100 grados. ¿Qué? Sobrepasa los 100 grados. A ver, pongámosle las nueces. ¿Vamos a poner las nueces? Sí. Ya, y este es el praliné famoso que mucha gente le da como miedo, Cintia, ¿verdad? Sí. Dice, yo no puedo hacer eso. Y no tengan miedo, porque es algo sencillo de preparar, ¿verdad? Sí. Y no debemos dejar enfriar, ¿verdad? No, de ahí lo volcamos al silo. A ver, venga, para que enseñe. Mira esto qué bonito. Aprendamos. Y lo que hago es esparcirlas para poderlas utilizar en la decoración. ¿Cuchara de palo siempre? Sí, siempre, para que... No lastimar el sartén. A ver, las de goma aguantan. Sí, hay unas que aguantan, ¿verdad? Sí, hay unas que son para el calor. Cuidado, que hay unas... Se derriten en plena olla. Hay unas espátulas que se derriten, así que tienen que tener cuidado. Y ahí las dejamos enfriar un poco. Se enfrían para que se pongan duras. Sí, y luego esas partes que están muy juntas las rompemos con el rodillo. Vamos a hacer una pausita para venir a romper, bañar y mostrar. ¿Ya? Listo. Ya venimos.
Aquí estoy diciendo yo de verdad que tengo aquí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ella se ríe conmigo. Y miren que yo lista para partirla ya. Es que yo me pongo así, pues, Cintia, ¿no? No, y huele delicioso. ¡Huele delicioso! ¿Sabes que siempre huele a cebolla en el estudio? Me gusta porque huele a canela. Porque huele a manzana. Porque huele riquísimo, en cambio, ¿no? Tan cocinera seré. Ya. Que me gustan, por ejemplo, los splash o colonias dulzonas. Y me gustan sabor a vainilla, estos frutos. A mango. Frutales. No tanto las colonias, los splash sí, ¿no? Pero las colonias sí me gustan a vainilla, me gustan así como frutales, ¿no? Para que veas la cocina. ¿A ti también te pasaron, no? Sí, sí, me gusta mucho lo frutal. Bueno, aquí ya está nuestro baño, que era leche condensada, leche evaporada y el amaretto. Solo calentamos básicamente. Sí, realmente lo que hacemos es mezclar lo que coja fuego, porque como este bizcocho ya está un poco frío. Ya. Entonces ahí lo que hacemos es bañar, nada más. Puedes bañarlo aquí o cuando entregas una porción en el plato. Hay dos perfecto, opciones. Ya. Porque hay personas que no quieren lácteos. Está aquí o cuando tú pones en la porción en el plato, tú te echas la salsa. Claro, exacto. Claro, pero cuando, mejor es mojarlo, porque cuando no hay mucha salsa nos vamos a jalar los pelos con sí, la salsa. Nos vamos a pelear. Vamos entonces a agregar el baño. Sí, antes de esto, si ves que es un poco más agujereado encima. Sí, a ver, míralo. Que huequitos. Un pastel normal. Tiene huequitos. Lo que hablábamos al comienzo, que la miga es más abierta. Entonces, como es un pastel. Exacto, eso es lo que hace el aceite, abrirle un poco la miga. ¿Y si le metemos este palillo? También, o con un tenedor le puedes hacer huequitos. Pero ella ya esa es su forma. Por sí solo, sí. Ya, perfecto. Entonces aquí la vamos a bañar. O sea, si a mí me ha quedado así, porque a mí no me quedan perfectas las tortas, ¿no? Pero si esto, esta está perfecta. Yo digo, yo hubiera hecho fiesta. Sí, aquí te salen unas 15 porciones. Unas 15 porciones. Sí. Aquí vamos. Sí. El baño sí tiene que estar caliente, eso es importante, para que se absorba. Ahí está. Entonces le dejamos ahí para no derramar. Y lo del praliné, que ya ahorita está frío, entonces es lo que íbamos a hacer a romperlo un poco. Y no, eso mejor iba a decir. Yo le hacía así. Está todavía caliente. Está todavía caliente. Sí. Bueno, cuando está caliente lo que pasa es que se pone chicloso, ¿no? Sí. Ya cuando se seca... Aquí ya está. Mira, ahí está. Esto ya está. Yo estoy. Y esto va encima. Esto sí sabe un poquito, así grandito, grandecito. Sí, esto sí, dejémoslo. Unos pequeños, unos grandes. Este es el mío, el de la el más grande. Me encanta esto. Hay que tener cuidado cuando se trabaja con caramelo, especialmente cuando hago caramelo, de verdad te digo, Cintia, cuando yo era, mis hijos eran más chicos, yo iba a hacer caramelo y los sacaba de la cocina. Sí, es muy peligroso las quemaduras. El caramelo es la peor quemadura que uno puede recibir. Yo creo que mejor es ponerse la mano a la llama que el caramelo. Sí, no. Es un peligro total. Puedes sacar un pedazo de piel también. Uy, perdón, ahí se cayó un poquito. Cintia. Usted sabe más que yo, después me reta la cinta, me dice, no, me feo. ¿No me vas a retar? No, pero nunca. Aquí no hay estilo. Aquí no hay estilo. Es que eso es lo bueno, nosotros somos amas de casa, generalmente los que nos vemos el programa, Cintia, y de repente viene un pastelero que nos hace una cosa que nosotros no sabemos hacer, pues. No. Entonces rechazamos, ¿me entiendes? Claro, no hay nada más fácil como lo, no hay nada más bonito como lo sencillo de la cocina. Por lo menos tiene... Me rompo las muelas. También tenemos que tener cuidado con las nueces y el caramelo. ¿Tiene el sabor a nuez? ¿No tiene ningún tipo de esencia? No. ¿Tiene un sabor? El sabor auténtico de la nuez, ya. Auténtico. Un día te voy a traer para que hagas, que a mí me encantaba hacer turrón. Oh, ya. Los turrones. Yo los hago con hostias chiquitas. Hostias no consagradas, por si acaso. No las hostias de la iglesia, no. Se llaman hostias no consagradas, que tú las puedes comprar en iglesias, que son hostias porque no están bendecidas, digamos, claro, por decirle de una manera burda. Y con esas hostias yo hacía los turrones. Que quedaban riquísimos. Pero a veces me fallaba un poco el caramelo, porque no era experta. Pero un día la voy a traer porque quiero yo empaparme bien. Y eso era, pues, ideal para todos los primeros comuniones. ¿Se acuerdas, sí, Cintia? Sí, claro que sí. ¿Dónde te encontramos a Cintia? Ya tenemos ahí en sí, pantalla. Sí, ahí está. La página es cintiaalvarado.chef. En Instagram. Ajá. Ahí pueden encontrar. Inclusive a veces subimos recetas. Cualquier duda, todo. Pueden escribirnos allá. Miren a Ceballosa. Vamos a ir a un corte. Yo soy la primera. Y a probar. A comer. ¿Ah? Y a probarlo. ¿A probar? No, a comer, ñañita. Ya está listo eso. Nos vamos a ir. Si cualquier cosa no se puede comunicar con Cintia, se comunica con nosotros. Nosotros le transmitimos. Besito. Muchas gracias. Cintia viene antes de carnaval, hace la torta mojada de chocolate para los novios. En forma de corazón. Beso, bye, ya venimos. Bye.
y con un vasito mójame, con tu cintura goce, con esa swing atrápame, sube en la cama bailando seduciéndome. Siga aprendiendo con nosotros en la cocina de Biachi, aquí en Esta es tu casa.